Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de Insibume presentamos las condiciones del tiempo para el día de hoy, jueves 16 de noviembre de 2023. En la imagen satelital en el canal visible se observa abundante nubosidad del centro al norte del país y cielo despejado en Boca Costa y la región Pacífico. A esta hora de la mañana se reporta lluvia en el departamento de Izabal y lloviznas en Petén y Alta Verapaz, así como neblina en Alta Verapaz. Los nublados podrían prevalecer durante el día en la región Caribe, Franja Transversal del Norte y el departamento de Petén, y podrían estar acompañados de lluvias o lloviznas intermitentes durante el día. El mapa de superficie nos muestra una zona de baja presión en el Océano Atlántico, la cual tiene posibilidad de desarrollo ciclónico a 7 días de 60%, por lo cual se mantiene el monitoreo de dicha zona. También se encuentra presente y muy cercano a nuestro país un frente frío, el tercero de la temporada, lo cual está generando nubosidad y humedad principalmente al norte del país, por lo que para este día podrían presentarse lluvias principalmente en la región Franja Transversal del Norte, Caribe y el sur de Petén, sin descartar que puedan presentarse lluvias de corta duración sobre la cadena volcánica y otros sectores del país. Las temperaturas máximas para este día podrían alcanzar hasta los 35 grados al sur y alrededor de los 32 a 34 grados en el departamento de Petén e Izabal. Al centro del país se esperan temperaturas máximas que pueden alcanzar hasta los 28 grados en algunos sectores de Franja Transversal del Norte y Valles de Oriente, y en occidente las temperaturas podrían alcanzar hasta los 26 grados. Para la noche y madrugada de este día, se espera que las temperaturas mínimas alcancen alrededor de los 0 grados, por lo que recomendamos mantenerse abrigados principalmente en los sectores más altos de Occidente y mantenerse atentos a las lluvias previstas, ya que podrían provocar inundaciones, crecidas repentinas de ríos o daños a la red vial e infraestructura del país, así como mantenerse atentos a la información oficial del Insibume.